Construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tráeme lo demás! ¡Gracias! He comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tráeme lo demás! ¡Gracias! He comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976.
1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajar. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Buenas tardes, pasadita de la una. Bienvenido en este lunes 26 de mayo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, y vamos rápidamente a la información. El presidente de la República en este momento se encuentra de visita en Guerrero. Pero tan interesantes como las declaraciones en materia de prevención por desastres naturales del presidente de la República, fueron las declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Afirmó que las reformas estructurales son el camino correcto para enfrentar el desafío de elevar el crecimiento económico del país. Sostuvo que México ya está en el camino del cambio, pues la agenda de reformas que parecía nunca encontrar las condiciones adecuadas ahora en un entorno democrático, abierto y vigoroso, se está materializando. El titular de la Secretaría de Hacienda admitió que el camino del cambio no es fácil porque conlleva incertidumbre, polémica e incluso enfrentar resistencias y costos temporales. En ese sentido, aseveró que el cambio requiere la participación de todos los actores de la sociedad, de la economía y de la política para que sus beneficios sean permanentes para todas las regiones de México y todos los sectores de la sociedad. Videgaray Caso indicó que si bien 2.7 es una tasa de crecimiento superior a la que se pronostica este año para Estados Unidos, Europa y muchos de los países de América Latina, es sin duda insuficiente para enfrentar en México los retos de nuestro desarrollo. Explicó que el débil desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre de este año se debió a que Estados Unidos tuvo un crecimiento prácticamente nulo de 0.1% por las condiciones climáticas inusualmente extremas que tuvo en el pasado invierno.
La inflación ha mantenido su tendencia decreciente para colocarse en 3.4% en la primera quincena de mayo, lo que sin duda apoyará el crecimiento del consumo en los siguientes meses. Fue parte de lo que se trató. El presidente de la República se encuentra en este momento en el estado de Guerrero, viendo las condiciones que trae, acaba de aparecer y está a punto también de cambiar de categoría. Amanda, que llegó a ser huracán nivel 4 en la categoría de Saffir-Simpson, y se está degradando a medida que se acerca al territorio nacional. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Müller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60 aniversario. Orgullo de ser UACH. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. En la Prepa Tec Milenio, tú eres capaz de definir tu propósito de vida, para que llegues a ser lo que quieres ser y hagas realidad tus sueños. El nuevo modelo de la Universidad Tec Milenio comienza desde la prepa, en la que aprendes a tomar decisiones de manera responsable. Desarrollas tu plan de vida y estudias en un ecosistema de bienestar. Así, tú eres quien va aprendiendo a construir su futuro y te conviertes en el actor y organizador de tu propio aprendizaje. El nuevo modelo tiene tres innovadoras características. La combinación de todas lo hace único. Experiencia educativa a la medida. Tu prepa es integral. Al graduarte, puedes estudiar la carrera profesional de tu interés. En quinto y sexto semestre, eliges tres materias optativas que son acordes con tu proyecto de vida. Pero además, desarrollas proyectos académicos y eliges grupos estudiantiles y proyectos con base en tus intereses. Aprender haciendo. Pones en práctica los conocimientos teóricos y aprendes de manera vivencial. Tu aprendizaje es significativo gracias a proyectos integradores y a la técnica del aula invertida, en la que tú eres el protagonista. El mejor lugar para estudiar y prepararte para ser feliz. Estudias en el mejor ambiente estudiantil y obtienes herramientas y prácticas para que aprendas a ser feliz y a vivir en bienestar de largo plazo. Estudias 7 años con la mejor formación académica, ya que al terminar tu preparatoria, encontrarás el plan de vida perfecto para ti en la Universidad Tec Milenio. Vive la Prepa Tec Milenio y prepárate para tomar las decisiones de tu vida. Universidad Tec Milenio, innovación que transforma vidas. Estamos de regreso y le damos las gracias al ingeniero Omar Payán Quinto de Conagua por tomar nuestra llamada el día de hoy. Gracias por atendernos. Al contrario, Edgar, como siempre, es un gusto
gusto y a la orden. ¿Cuáles son las condiciones del clima que se avizoran para esta semana que empieza el día de hoy? Bueno, mira, comentarte que nos vamos a ir de lo general hacia lo particular, si te parece bien. Comentarte, bueno, primero en cuanto a lo que corresponden las condiciones generales en la República Mexicana, estamos hablando de que tenemos la presencia del huracán Amanda, que es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Y bueno, este huracán está proveyendo de bastante humedad hacia lo que es la parte occidente, centro del territorio nacional. Lluvias fuertes, principalmente lo que es con actividad eléctrica hacia lo que es Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán. Lo que corresponde propiamente a nuestro estado derivado de este fenómeno, pues estamos esperando la presencia de humedad a lo largo de la semana. Por lo pronto no se vislumbra que podamos tener precipitaciones muy intensas. Sí se esperan algunas lluvias en el transcurso de la tarde, noche de este día, principalmente hasta la parte noreste del territorio estatal, esto por una línea de inestabilidad que está atravesando de norte a sur el estado, por la región de Ojinaga y hacia lo que es el municipio de Jiménez. Estamos esperando algunas precipitaciones hacia el área de Ojinaga y Manuel Betancourt en el transcurso de este día, y a lo largo de la semana tentativamente pudiéramos tener algunas precipitaciones hacia lo que corresponde ya cercano de la mitad de semana hacia el fin de semana pudiéramos tener algunas lluvias aparentemente, y conforme a las condiciones actuales, aparentemente las precipitaciones no serían tan intensas, pudiéramos tener algunas lluvias, pero no de tanta consideración, algunas en lo que sería la región serrana en el transcurso del día jueves, para amanecer viernes, y en lo que corresponde al día viernes pudiéramos tener algunas lluvias aisladas hacia la capital, y algunas lluvias moderadas hacia lo que es la región serrana. Estamos hablando del área de Huachochi, del municipio de Batopilas, el área de Morelos, de Guadalupe y Calves, en donde pudiéramos tener algunas lluvias, digamos, significativas entre lo que corresponde a los 5 a los 20 milímetros acumulados en 24 horas. Y en cuanto a las temperaturas, comentarte que a lo largo de esta semana pues esperamos temperaturas bastante calurosas. Estamos esperando entre lo que es el día de mañana martes y el miércoles que sean los días más calurosos, valores entre los 35 a 37 grados Celsius aquí en la capital, y los valores mínimos que pudiéramos estar esperando serían entre los 15, 17 grados, incluso pudiendo llegar hasta los 19 grados Celsius. Lo significativo aquí en la capital, reiterando pues en cuanto a precipitación, pudiéramos estar esperando algunas lluvias en lo que corresponde al día viernes, a lo largo del día principalmente, aunque existe alguna señal de que en el transcurso del día jueves pudiéramos tener algo, aunque no de tanta consideración. ¿Estas lluvias de jueves y viernes serán de ligeras a moderadas? Efectivamente, serían lluvias de ligera a moderada intensidad. Pudiéramos tener algunas lluvias puntualmente fuertes hacia la región serrana, en los municipios que te comentaba, hacia el área de Huachochi, de Guadalupe y Calvo, Batopilas, pero aquí en la capital estaremos esperando que se presentaran algunas lluvias de ligera a moderada intensidad, y hacia lo que es el área del norte del territorio estatal, estamos hablando del área de Juárez, de Villa Ahumada, por lo pronto no se ve que podamos tener precipitaciones significativas. Estamos esperando pues que lo significativo se registre hacia la región suroccidental del territorio estatal, y todo pinta a que este ciclón Amanda pudiera estarse disipando hacia lo que es el transcurso del inicio del fin de semana, entre viernes y sábado. Eso es en cuanto al análisis de las condiciones del tiempo en este momento. Habrá que esperar a lo largo de la semana esta condición se va confirmando, o si va adquiriendo mayor intensidad el fenómeno y pudiera tener un periodo de vida un poco más prolongado. Muchas gracias por esta información. Si le parece bien, lo estaremos molestando el próximo viernes para saber cuál sería el pronóstico del tiempo del fin de semana. Con todo gusto, claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es muy amable. Vamos a dar una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros.
tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Trae lo demás. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60 aniversario. Orgullo de ser UACH. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Estamos de regreso y este pasado viernes en una asamblea en el restaurante La Casona, en el centro neurálgico de la capital del estado de Chihuahua, se dieron cita a las 9 cámaras de comercio del estado de Chihuahua para la entrega de estafeta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del estado de Chihuahua. Los presidentes ahí reunidos escucharon el informe que diera el deliciense León Felipe Fajer Matar. Él dio esta un breve informe de lo que fue su encargo durante estos 2 años que estuvo al frente de FECANACO en el estado de Chihuahua, y después por votación se llevó a cabo la elección entre los presidentes ahí reunidos, presidentes de las cámaras de Camargo, de Jiménez, de Delicias, de Juárez, de Chihuahua, estaban reunidos ahí, de Nuevo Casa Grandes, de Cuauhtémoc. Y entre ellos eligieron como presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio por los próximos 3 años al actual presidente de Canaco Chihuahua, Eduardo Ramírez Valderrama, el cual de esta manera tomó posesión el día viernes de este encargo en el estado de Chihuahua, de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del estado de Chihuahua. Dentro de este evento se le entregó un reconocimiento al anterior presidente, a León Felipe Fajer Matar, en el cual, con estas emotivas palabras, se le dijo lo siguiente. ...de comercio, servicio y turismo de nuestro estado, las cámaras de comercio, factor de vitalidad y desarrollo del comercio, del servicio y del turismo, firma la licenciada Romelia Solís Payán, presidenta de Canaco Casas Grandes, Alejandro Ramírez Ruiz, Canaco Juárez, Luis Raúl Martínez Cereceres, Canaco Cuauhtémoc, Manuel Valles Vaca, Canaco Parral, un servidor de Ramírez, Canaco Chihuahua, Francisco Millán, Canaco Delegación Aldama, señor Pedro Medina de la Torre, Canaco Jiménez, Héctor Luján Moreno, Canaco Servitur Camargo, y licenciado César Martínez Espinosa, Canaco Delicias. Mayo 24 de 2014. Muchas felicidades, Felipe. No, muchas gracias. Bueno, y un nombre que seguramente usted empezará a escuchar de manera cotidiana es el del cuautemense Juan Carlos Cano, que se colocó como ganador de La Voz Polonia
dejando en el camino a una gran cantidad de gente. La semana pasada tocó la batería y cantó la canción Holding Line de Toto, nuevamente Here Go Again, y finalmente cantó a dúo con Mónica Pilarczyk, Josek Nie Darusit Netsi, de la banda de pop rock BAM, en español y en polaco, pero en este pasado fin de semana se convirtió en el único triunfador de La Voz Polonia. Empezó con Let It Be, una canción de culto a los Beatles, interpretada por los cuatro finalistas, y tal como lo había anunciado antes en un programa local, Juan Carlos tenía preparado lo mejor para el final. Inició su actuación con Ciudad Paraíso, mientras sus seguidores cruzaban los dedos, no solo en Varsovia, sino también en Cuauhtémoc, donde se dieron cita en un conocido restaurante de la ciudad de Cuauhtémoc, para poder ver en vivo y en directo a Juan Carlos Cano, para verlo convertirse en la voz de Polonia. Los resultados parciales de los espectadores revelaron que entre los cuatro finalistas en la batalla por la mejor voz polaca estaba Aleksander Wetlekiewicz, que decía en ese momento adiós al programa, María Sadowska, que también interpretaría junto a Juan Carlos la palabra, la canción Bad del repertorio de Michael Jackson. Casi al final de la emisión quedaron dos participantes y presentaron sus propias composiciones. Fasia Samsuk cantó su sencillo Espacio Exterior, mientras que Juan interpretó en inglés y en polaco Falling. El anuncio final dio a conocer que la victoria y el título de la mejor voz en Polonia, de acuerdo con los votos de los espectadores, quedaba en manos del único mexicano y chihuahuense en la competencia, Juan Carlos Cano. Esta es la imagen de ese momento. Carlos Cano, la voz Polonia, se coronó en este pasado fin de semana en el certamen nacional en Europa, y de esta manera pues ha saltado. Tiene poco más de un año viviendo en Polonia. Él se casó con una joven de esa nacionalidad, viven en Polonia, y eso le permitió llegar a este concurso de la voz Polonia. En otro orden de ideas, el alcalde Javier Garfio acudió a la novena asamblea de la Unión Ganadera Regional División del Norte. En esta reunión, que fue encabezada por el gobernador del estado, el licenciado César Duarte, misma que se efectuó en las instalaciones de Santa Rita Expogán 2014, allá por Ávalos. Durante el evento se dio el inicio del programa para resiembra de pastizales, y el licenciado César Duarte realizó la entrega simbólica de 8.000 sementales y 5.200 toneladas de maíz. Destacó que gracias al trabajo coordinado entre gobierno y productores, esfuerzo sostenido durante años, hoy es posible que el ganado de Chihuahua esté en la excelencia
tanto en calidad como en precio. Para lo que se mencionó que en el estado de Chihuahua un becerro cuesta alrededor de $1,000, 3 veces más que en otros estados de la República Mexicana. La ceremonia incluyó un breve informe en el que se destacaron las acciones por las que se logró superar la sequía y certificar al ganado con la eliminación de ejemplares criollos mediante la permuta de estos y en algunos casos pues el sacrificio de estas reses enviadas al matadero, y de esta manera tenemos ya ganado de altísima calidad. Era lo que comentaban los integrantes de la directiva de la Unión Ganadera Regional División del Norte en esta novena asamblea, que pues se llevó a cabo, yo creo que en el mejor lugar, en las instalaciones de la Feria de Santa Rita Expogán 2014. Bueno, y lo que continúa dentro del ambiente del municipio son las ferias ciudadanas. El gobernador del estado, el licenciado César Duarte, y el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio Pacheco, estuvieron en la colonia La Esperanza atendiendo una edición más de la Feria Ciudadana. Durante su mensaje a los presentes, el gobernador del estado resaltó la importancia de llevar las dependencias estatales y municipales a los ciudadanos para de esa manera enterarse de sus principales necesidades. Como ya es una tradición, las Ferias Ciudadanas, esquema impulsado por el Ayuntamiento de Chihuahua, es parte de una estrategia en la cual la población plantea de manera directa y personal a las autoridades la problemática que viven de manera particular o en su entorno. Cabe mencionar que en promedio el 80% de las solicitudes que se presentan dentro de este esquema de las Ferias Ciudadanas son atendidas y resueltas en ese mismo lugar, y el restante se canalizan a las áreas correspondientes para su puntual seguimiento, dada la complejidad de los mismos. El presidente municipal, el ingeniero Javier Garfio, habló dentro de este evento y le traemos una parte breve de su participación. Los federales, a través de todos los delegados que me representan al presidente de la República, a todos los delegados que les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos en estas 2 horas en este sector, con una inversión de 11 millones de pesos para sacar el rezago de estas colonias. A eso venimos. Bueno, y es que en estas reuniones, como la que se efectuó en la colonia La Esperanza, es importante resaltar que de cada 10 personas que acuden a estos eventos, 8 ya se llevan la solución de su problema. Esta Feria Ciudadana dio inicio con un desayuno en el cual estuvo acompañado el presidente municipal del maestro Rafael Servando Portillo, que estuvieron ahí presentes ellos para convivir con los líderes de las colonias y poder atenderlos de esta manera, para después dar inicio ya a lo que fue. Estuvo conviviendo con diferentes niños en este evento, en el cual siempre hay eventos deportivos de corte de pelo y de diversos tipos de atención. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. En la Prepa Tec Milenio, tú eres capaz de definir tu propósito de vida, para que llegues a ser lo que quieres ser y hagas realidad tus sueños. El nuevo modelo de la Universidad Tec Milenio comienza desde la prepa, en la que aprendes a tomar decisiones de manera responsable, desarrollas tu plan de vida y estudias en un ecosistema de bienestar. Así, tú eres quien va aprendiendo a construir su futuro y te conviertes en el actor y organizador de tu propio aprendizaje. El nuevo modelo tiene 3 innovadoras características. La combinación de todas lo hace único. Experiencia educativa a la medida. Tu prepa es integral. Al graduarte, puedes estudiar la carrera profesional de tu interés. En quinto y sexto semestre, eliges 3 materias optativas que son acordes con tu proyecto de vida. Pero además, desarrollas proyectos académicos y eliges grupos estudiantiles y proyectos con base en tus intereses. Aprender haciendo. Pones en práctica los conocimientos teóricos y aprendes de manera vivencial. Tu aprendizaje es significativo gracias a proyectos integradores y a la técnica del aula invertida, en la que tú eres el protagonista. El mejor lugar para estudiar y prepararte para ser feliz. Estudias en el mejor ambiente estudiantil y obtienes herramientas y prácticas para que aprendas a ser feliz y a vivir en bienestar de largo plazo.
Estudia 7 años con la mejor formación académica, ya que al terminar tu preparatoria encontrarás el plan de vida perfecto para ti en la Universidad Tec Milenio. Vive la prepa Tec Milenio y prepárate para tomar las decisiones de tu vida. Universidad Tec Milenio, innovación que transforma vidas. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con historia. Recordando al licenciado José R. Müller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! Comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. Ya estamos de regreso y la familia IMSS te invita a recaudar fondos. Se requieren 350 mil pesos para la compra de un tratamiento de quimioterapia. Y este domingo, 1 de junio, en el Palomar, de 12 del día a 8 de la noche, habrá una kermés. Habrá comida típica, exhibición de autos clásicos, música en vivo, habrá música country, rock, pop. Habrá brinca-brinca para los niños. El costo de la entrada será de 10 pesos y de esta manera ayudaremos a comprar un tratamiento de quimioterapia que asciende a 350 mil pesos. En otro orden de ideas, el día de hoy por la mañana en Casar, la Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo la presentación de lo que será la nueva edición del Ultramaratón de los Cañones. Esta carrera que se ha convertido en un reto, algo así como el Steelman de Estados Unidos, el hombre de acero, en el cual no solo tienen que correr, tienen que hacer este maratón de enorme y competir con gente de las comunidades que se suman de manera cada vez que hay eventos de este tipo. Y son, es la verdad, la gente de la etnia Rarámuri que se encuentra ahí, se convierte en la gente a vencer. El presidente municipal, José Acosta Aguirre, al momento de platicarnos sobre este evento, comentaba lo siguiente. Mucho porque es un evento de talla internacional, en el cual pues van personas de algunos países y de aquí el país y el estado. Y seguramente esas personas pues nos promueven, siendo, si no me equivoco, el municipio más joven de aquí del estado, y en el cual en extensión territorial también representa cerca del 6.2% del territorio del estado, teniendo una población casi de 50.000 habitantes, pues nos promociona turísticamente, comercialmente y sobre todo pues económicamente también hay una derrama tremenda esos 3 días que tenemos del ultramaratón. Ya estamos de regreso y en cuanto a la capacidad hotelera de Huachochi, que es la sede del Ultramaratón de los Cañones, esta población serrana que se encuentra, la ruta más cerca que yo conozco es a través de Bocoina, pero me platicaban que hay varias maneras de llegar a Huachochi. Comentaba lo siguiente.
aproximadamente, el dato exacto no lo tenemos, porque si bien ahorita la capacidad hotelera ya está al 100%, pero aproximadamente 1.200.000 pesos es lo que se derrama en esos días. No es exactamente, es una aproximación, pero sí, eso es en cuanto a lo que se refiere en la ocupación hotelera. Aparte, pues usted sabe que llegan las visitas de compra, total que sí es una derrama importante en el municipio. Y decirles también que invitar a la gente de Huachuchi es un lugar tranquilo, es un lugar seguro. Salimos a las calles y la mayor parte de la población pues es indígena, tenemos de un 70% de la población indígena, en las cuales ellos traen sus atuendos, venden sus artesanías y todo eso indudablemente nos ayuda para promocionar y promocionarlo como tal, como es, como una región de las sierras de la mar. Bueno, y uno de los puntos, yo creo que uno de los puntos torales es la seguridad. ¿Qué tanta seguridad habrá en este evento y en Huachuchi? Y contestaba lo siguiente el presidente municipal, José Acosta. Es un lugar tranquilo. Salimos a las calles, andamos los niños, nos vemos en las calles. Yo te invito a la gente que nos acompañe, verdaderamente, y al municipio, a través de las direcciones que le corresponden a él, pues se ha dado la instrucción de que atendamos bien al turista, que lo viemos, le digamos qué es lo que tenemos, qué es lo que ofrecemos, porque realmente Huachuchi es tranquilo. Igual decirles que tenemos varios accesos al municipio de Huachuchi, tenemos por que es Vía Corta, Parral, Valleza, Huachuchi, con una longitud de 425 kilómetros aproximadamente. Tenemos otro acceso que es por Gran Morelos, Carretas, Belisario Domínguez. Bueno, y también hace algunas emisiones, lamentablemente, de los participantes, un corredor se perdió y fue encontrado lamentablemente muerto. Sobre este particular comentaba lo siguiente. Ese tipo de fallas. En aquella ocasión fue una temporada muy lluviosa que no se tomaron las medidas necesarias por los mismos corredores también. Entonces se extravió desgraciadamente él y otra persona de allí de Huachuchi. Y analizándolo, checándolo con las personas que realmente conocen la región, pues fue no precisamente descuido, pero sí faltó un poquito más de organización y aparte el tiempo no nos ayudó y tuvo ese percance, desgraciadamente, esa persona. Pero han seguido yendo ellos año con año, los kenianos ahí están, compiten en los 63 y ahí han estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Caballero, bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Müller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario.
Orgullo de ser Watch. Empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a Conrado Gaxiola, que viene con su luminosidad a hablarnos sobre los paneles solares, la energía solar y todo lo que conlleva. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Oye, Chihuahua es un estado que tiene 360 días de sol al año. Sí, tenemos muchísima radiación solar, como pues hay que aprovecharla. Sí, no, sí, está pero bien pesado el calor aquí. Y ahora me platicabas que ustedes tienen un curso sobre cómo aprovechar ese recurso inagotable que tenemos, que es el sol, para poder generar que electricidad, algún otro tipo de cosas, sí, o nada más básicamente electricidad. Electricidad, generar electricidad. Es un diplomado de energía solar, el cual lo hemos estado impartiendo en años anteriores, el cual pues bueno, ahorita ya estamos en el diplomado, empezó el día 24, este sábado pasado, y pues bueno, tuvimos muy buena aceptación de la gente, se nos quedó gente afuera porque tenemos cupo limitado a 20 personas, lo volvimos a programar para el 13, 14, 20 y 21 de junio. 13, o sea, 4 sábados del mes de junio. Es viernes, sábado y viernes y sábado. El diplomado, pues bueno, el fin del diplomado, pues bueno, es conocer los beneficios de los paneles solares, cómo utilizarlos, cómo aprovechar esa energía, ¿no? Que, pues bueno. Estamos en un boom en que se han abaratado tremendamente los paneles solares gracias a la competencia de China, que empezó a entrarle duro a hacer paneles solares. No sé de qué calidad, pero imagino que no han de ser mal. Sí, así es. Conforme va avanzando la tecnología, pues bueno, se van abaratando. Hay muchos proveedores ya, muchos, pues los chinos son los primeros en armar y todo eso. Y porque hace 10 años, pues tener una celda solar era una celda, ¿no? Un panel. Sí. Y ahora con esta modificación a las leyes secundarias en materia de energía, es posible que hasta le vendamos energía eléctrica a la comisión. A los vecinos. La comisión ahorita todavía no está. Hay que elaborar un contrato ante la Comisión Federal de Electricidad, el cual, pues bueno, tú le estás notificando que estás generando electricidad para autoconsumo. Tú en el día la estás produciendo y en la noche CFE te la va a devolver. CFE es un banco enorme de batería, el cual, pues bueno, tú interconectas los paneles solares en vez de ya usar baterías, que sale lo mismo. Que era costoso. Parte de lo muy costoso que... Aunque una batería. Aquí en Chihuahua hace mucho que tienen... Baterías. Las baterías más bien se utilizan para lo que son ranchos o alumbrado público, para escuelas donde no llega la Comisión Federal de Electricidad. En ese caso, pues sí, es sistemas aislados independientes. Pero en este caso, pues bueno, ya CFE creo que son sistemas interconectados a su propia red, los cuales, pues bueno, tú les generas y ellos te la reembolsan. Hay contratos para tú venderles a tus vecinos. Y son medidores dobles, o sea, es bidireccional. No capta nada más lo que sale, sino también lo así que ingresa. Es. Se llama medidor bidireccional, el cual pues viene lo que estás consumiendo, lo que estás produciendo y el excedente si es que hay. Y al siguiente bimestre CFE te lo va a reembolsar. Pues bueno, se ve todo lo que es el contrato ante CFE, se ve todo lo que son instalaciones, conexiones. Vamos a ver cálculos. ¿A quién crees tú que esté más enfocado, Conrado? Dirigido. Esto, dirigido el diplomado. ¿A gente de la sociedad? ¿A empresas? ¿O a quién? Pues va dirigido en sí a público en general. La mayormente de las personas que asisten al diplomado, pues bueno, es ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros eléctricos, electromecánicos. Pero en sí, pues bueno, empezamos desde lo más básico. Ahí estamos viendo las fotografías en el cual, pues bueno, están haciendo pruebas de eficiencia de cada uno de los paneles. Ahorita se va a ver con iluminación. Ponen un foco incandescente, un foco ahorrador y un foco LED. Pues, bueno, tienes que eficientar tus aparatos electrodomésticos para que el panel solar, pues, dé mejor eficiencia.
Oye, ya hay paneles solares flexibles, ¿aquí ya llegaron? Sí, nosotros teníamos ahí en las instalaciones, los tenemos sobre la superficie del techo, el cual, pues bueno, tú los puedes pisar y no les pasa absolutamente nada, de bueno, hecho... dentro de cierto... No pasa nada, para eso son, o sea, son flexibles para que los puedas pisar, de hecho, pues ya no se ve la raquetota, lo que estamos haciendo con esos paneles solares es forrar el tubo de alumbrado público, y ya no se ve la raquetota. Sí, ya se pues ve más. Forras el alumbrado público, pues bueno, se ve más. Y en la casa más pues, estético. Lo puedes poner sobre una base más económica que sí, la que tiene. Que montar una estructura. Es sobre el techo, en sí, te sirve como impermeabilizante también. Y ya sobre de ahí el mismo techo. Lo obtienes. ¿Dónde va la gente que esté interesada en participar en el curso, en el diplomado? Sí, estamos ubicados en la calle Antonio de Montes, 3104, ahí en San Felipe. Tenemos teléfono a oficina, es el 414-9012. Ahí les podemos dar información. ¿Cómo se llama? Prende AC. Prende Asociación Civil. Prende, y dura dos viernes y dos sábados. Así dos fines de semana. En total son 20 horas. Pues bueno, desde lo básico, medio y avanzado. Va avanzando el diplomado. Por ejemplo, lo básico lo pueden tomar quienes, alumnos de alguna ingeniería o sí. Es como va el diplomado, ¿no? Va desde lo básico, intermedio, hasta lo avanzado. Ven descripción de celdas fotovoltaicas, un poco de historia, cómo nace, beneficios, y de ahí parten a lo que es la práctica. La práctica en sí es lo que en realidad los hace que aprendan, ¿no? Cómo conectar los paneles solares, cómo hacer el contrato ante CFE, los requisitos ante normatividades, hacer cálculos de eficiencia, ¿no? Si tú quieres poner en tu casa paneles solares, pues bueno, primero que nada debes de saber qué consumo tienes, ¿verdad? Si tienes unas 5 mini split, aire acondicionado, refrigeración, refrigeradores de los que hacen hielito. Un estadio de fútbol. Sí, no, se tiene que hacer un cálculo antes de eso. Oye, repetimos antes de irnos el número telefónico. Es 414-9012, estamos en calle Antonio Montes, 3104. Tenemos correo electrónico, es prendeac@gmail.com. ¿El costo del diplomado? Tenemos dos costos, 3,500 para estudiante, adulto mayor, profesor, y 4,000 general. Tenemos promociones, si asisten más de dos personas, tres personas, pues bueno, ya se les hace un descuento. Se va a platicando. Así es. Muchas gracias, Conrado. Yo me al despido, contrario. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la 1:00 p.m.